Escalofriante. Entronizaron a Lucifer en el Vaticano. ¿Quiénes y cómo lo hicieron? ¿Cuál fue el objetivo de la entronización y cuál ha sido el resultado? Siempre que en un lugar está actuando Dios, está el maligno tratando de torcer lo que pasa allí. Por eso, el principal lugar en que el demonio enfoca sus baterías es en el Vaticano. Y allí, obviamente, puede reclutar algunos para sus planes, porque en última instancia, Dios le ha dado a los hombres libertad de elegir. Y hay una denuncia, especialmente explosiva, sobre la entronización de Lucifer en una misa negra en el Vaticano. Aquí hablaremos sobre esa entronización de Lucifer, quiénes hipotéticamente lo hicieron, qué consecuencias tuvo y qué ramificaciones profundas tuvo. Obtenemos este artículo de forosdelavirgen.org. En 1947 se produjo una aparición de la Virgen María en Roma, conocida como Virgen de la Revelación o de Trefontane, a Bruno Cornacciola, un comunista que se convirtió. Fue aprobada por el obispo, y allí Nuestra Señora hizo una terrible profecía que se ha difundido poco. Dice: toda la iglesia pasará por una tremenda prueba para limpiar la podredumbre que se ha infiltrado. Y agregó: la ira de Satanás ya no se detiene, el Espíritu de Dios es retirado de la tierra, la iglesia quedará viuda, será dejada a merced del mundo. Sin embargo, ella nos dijo que nos protegería a cada uno y que siguiéramos trabajando para despertar conciencias. Dijo: yo entre vosotros los elegidos, con Cristo como nuestro capitán, pelearé por vosotros. Reúnanse bajo el estandarte de Cristo. Trabajando así, veréis los frutos de la victoria en el despertar de las conciencias al bien. Y hay un secreto a voces entre los exorcistas mayores de que algo sucedió a mediados de 1963 que hizo que los exorcismos comenzaran a durar meses y años en lugar de días. El poder del exorcismo depende en gran parte de la santidad de la Iglesia, por lo que posiblemente haya habido un hecho que lo detonó. Tenemos algunas pistas de lo que sucedió. El padre Malachi Martín escribió un libro en 1996 cuyo título en español es La casa azotada por el viento o El último papa, donde da una explicación y dice que el 90% de lo que relata sucedió efectivamente, pero que los personajes tienen nombres distintos. Allí cuenta un acto de entronización de Lucifer en la noche del 30 de junio al 1 de julio de 1963 en la capilla de San Pedro en el Vaticano, el mismo día de la coronación del recién elegido papa Pablo VI. En esa oportunidad participaron sacerdotes, obispos, poderosos personajes seculares y por lo menos un cardenal. La entronización se había realizado, según Martín, en una misa negra, o sea, la misa tradicional en latín dicha al revés, completada con sacrificios y con el altar, que es una mujer joven. Y curiosamente, ese mismo 1 de junio de 1963, el presidente Kennedy estuvo de visita oficial en Roma. Lo decimos solamente a efectos de inventario, pero nadie ha afirmado rotundamente que participó en la entronización. El padre Malachi Martín le dijo al padre Brian Harrison que el acto satánico en el Vaticano se hizo conocido porque uno de sus participantes se arrepintió un tiempo más tarde en su lecho de muerte y confesó este grave pecado. El sacerdote que escuchó su confesión le dijo que tenía la grave obligación de hacer que este terrible sacrilegio fuera conocido por el sumo pontífice para que se hiciera una reconsagración de la capilla paulina. Y le dijo al penitente que no podía absolverlo a menos que le diera permiso para dar a conocer este evento a la autoridad eclesial superior, y el penitente así lo hizo. Pero Martín no tiene seguridad de que haya habido una reconsagración de la capilla, porque si se hubiera realizado, habría sido en estricto secreto para evitar el escándalo. Pero además, esa entronización se hizo por lo menos en otro lugar más al mismo tiempo. La entronización de Lucifer en el Vaticano se realizó en el mismo momento en que sucedió una misa negra sacrílega en Charleston, Carolina del Sur, en la que, dice Malachi Martín, participaron altos cargos eclesiásticos del Vaticano por teléfono, y en la que habría estado involucrado el cardenal Joseph Bernardin,
un homo depredador que nunca fue juzgado, a pesar de que fue acusado luego por la mujer que ofició el altar. A quien el padre Martin conoce, dice que se ha casado, formado una familia y continúa siendo una fiel católica. Y 33 años después, el 1 de julio de 1996, el padre Brian Harrison, que estaba en Roma, y el padre Malachi Martin, que estaba en Nueva York, realizaron misas de reparación contra este ultraje. En los dos lugares donde se llevó a cabo simultáneamente la ceremonia luciferina paralela, en Roma y en la costa este de Estados Unidos. Ahora muchos se preguntan si esto que relata Malachi Martin sobre la entronización en el Vaticano y la misa negra simultánea en Charleston no es solo un desvarío. Una duda es por qué hizo una novela y no lo denunció directamente. Y en una entrevista de New American, Martin despeja esto diciendo que la ceremonia efectivamente ocurrió como él la ha descrito, y agregó que la única forma en que podría decirlo para llegar a todo el mundo es en forma de novela. Y hay otros que confirman el actuar satánico en el Vaticano. El padre Gabriel Amorz ha dicho varias veces y escrito en libros que en el Vaticano hay sectas satánicas, no se ven, pero están allí. Y ha dicho también que los participantes llegan hasta el colegio cardenalicio. También hay un libro llamado Los Milenarios, el Vaticano contra Dios, de 1999, que aparentemente fue escrito por una serie de prelados cuyas identidades no quisieron revelar, donde se relata las aberraciones que se cometen de puertas adentro del Vaticano, incluyendo misas negras y ritos satánicos. También está la enigmática frase de Pablo VI en 1972, donde advirtió que el humo de Satanás había penetrado en la Iglesia. Tenemos algo indirecto en las visiones de Ana Catalina Emmerich sobre la Iglesia del futuro, en que le fueron mostrados los actos más sacrílegos de los sacerdotes y la jerarquía. Y podemos interpretar en ese sentido la visión que tuvo León XIII del otorgamiento de mayor poder a Satanás y de una legión de demonios atacando el Vaticano, para lo cual escribió la oración a San Miguel Arcángel para recitar al final de la misa, pero que curiosamente fue quitada luego del Concilio Vaticano II. Las denuncias de Malachi Martin sobre este pacto no se detienen en ese libro, sino que las amplía en otros. Por ejemplo, en otro libro, un papa, supuestamente Pablo VI, deja un relato secreto de la situación sobre su escritorio, para el próximo ocupante del trono de Pedro, el que resulta ser un Juan Pablo II, apenas disfrazado bajo el nombre de Papa Eslavo. Y cuenta que este nuevo papa se había tropezado con la presencia inamovible de una fuerza maligna en el propio Vaticano y en ciertos obispos de cancillerías, lo que los eclesiásticos conocedores llaman la superfuerza, que sería una organización de poderosos prelados que trabajan para cambiar la Iglesia católica desde adentro, y que se ha mostrado activa porque muchos de los abusos han tenido signos satánicos. Y lo más sorprendente es que Martin postuló que había un tratado secreto y no especificado entre la Santa Sede y un misterioso órgano de gobierno llamado el Guardián, que todos los papas desde Pío IX habían firmado. Aparentemente un miembro de la nobleza negra de Roma, que habría permitido que el Vaticano continuara existiendo como un poder político y económico en el mundo. Pero además, en el momento de su fallecimiento, por cierto, misterioso, al caerse de una silla, el 27 de julio de 1999, Malachi Martin estaba trabajando en lo que dijo sería su libro más controvertido e importante. Cómo la Iglesia Católica Romana Institucional se convirtió en una criatura del nuevo orden mundial para lidiar con el poder y el papado. Este cambio revolucionario dentro de la Iglesia se encuentra en el corazón de lo que muchos ven como la ruptura definitiva con la tradición. Iba a ser un libro de predicciones sobre el Vaticano y el mundo en las primeras décadas del nuevo milenio. En resumen, hay diversos indicios de que hay una presencia satánica dentro del Vaticano, y es natural que así sea, porque donde está Dios está siempre Satanás tratando de torcer sus frutos. La Iglesia es una institución humana de inspiración divina y por lo tanto los hombres pueden torcerse porque tienen libre albedrío.
y parece que en 1963 se entronizó a Lucifer en una misa negra en el Vaticano con la participación de encumbrados prelados y poderosos del mundo secular, y al mismo tiempo también sucedió en Estados Unidos. El objetivo es cambiar a la Iglesia desde adentro a la moral del mundo. Y como sobre el final las cosas tienden a acelerarse, parece que estamos en la década en que las fuerzas seculares están presionando a la Iglesia para un golpe final a la doctrina que viene de los apóstoles y sea la cabeza de una religión mundial que consagre al humanismo sobre Dios. Pero sabemos que aunque la Iglesia entre en un cisma y los fieles a la doctrina de los apóstoles sean pocos, nunca va a desaparecer. Es la promesa de Jesucristo. Y también Nuestra Señora de la Revelación nos ha dicho que ella peleará junto con su Hijo por nosotros si elegimos a Cristo.